Caso Lorena Paredes. Había audiencia hoy en tribunales, sin embargo debió suspenderse. ¿Por qué esta vez? No fue notificado, por lo visto. Lo llamaron, dijeron que supuestamente él se había ido a trabajar, cosa que hasta el día que yo estuve, hasta el momento que estuve en mi casa, sonaba que él estaba en su domicilio. Es más, lo llamaron antes a él que a mí para presentarse, pero bueno, al no ser notificado no tiene obligación de venir. Y eso fue un problema administrativo de acá. ¿Vos no estás tranquila hasta que no esté la querella conformada? Y claro, la idea es que esté la querella y que pueda pedirse el cambio de carátula o por lo menos lo que estábamos pidiendo, que era intento de homicidio. ¿Hasta ahora cuándo te tenemos que volver a presentar? El día viernes. Ahora me van a decir a las 11. ¿Hay alguna forma de evitar que vos no estés en el mismo espacio con esta persona? ¿No, no podés evitarlo? Digamos, sí. Las consecuencias, los traumas. Me dijeron que podía ser un poder, pero prefiero venir. Incluso hablé recién con el abogado de él y me dijo, el abogado de Vidal, me dijo que él me garantizaba que no iba a pasar nada, que ya había hablado con él, de que yo no me ponga nerviosa, que incluso que para ellos prefieren de que yo esté. ¿Pudiste dormir anoche sintiendo que hoy ibas a estar frente a él? Más o menos, no mucho. Es más, ahora todavía sé que no lo voy a ver y estoy temblando. La policía, el hospital, la fiscalía, fueron toda una serie de desprolijidades. Me parece que lo de hoy también es bastante repudiable. No puede ser que tengan que hacerla venir, tengan que hacerle pasar por todo esto a Lorena y no lo notifiquen al tipo. Entonces, en ese sentido, nos parece, para salir a repudiar a todo el sistema judicial, cómo está actuando en estos casos. En principio, en la audiencia se dirime exclusivamente la participación como querellante. ¿Qué significa esto? Significa que la víctima no sea un espectador inerte en el proceso, sino que tenga un protagonismo, que la víctima, su voz sea escuchada y que pueda impulsar pruebas, plantear nulidades, impulsar el proceso para que las cosas sucedan. Y por otra parte, en una instancia ulterior, que no va a ser este día jueves, vamos a proponer el cambio de carátula porque nosotros entendemos que hay una tentativa de homicidio agravado por el vínculo, es decir, femicidio. Nosotros decimos que la quiso matar, que la ferocidad con la que se manejó significan que la quiso matar.